Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos al canal. Soy Dark Falgu y bueno, vamos a continuar por donde lo dejamos aquí en Dark Souls 3. Estoy en el torreón de Farron o algo así, ¿no? Torreón de no sé qué. Sí, torreón de Farron, creo que se llama. Me he adentrado un poquito, ¿vale? Y bueno, por lo que veo, estos son duros, estos cabronazos que hay por aquí. Vale, he encontrado esta hoguera. Y según he leído los mensajitos estos que va dejando la gente, tengo que encontrar tres llamas, apagarlas y se abrirá una puerta, ¿vale? La puerta del lobo, han dicho, que me parece que es esa de ahí. He encontrado una, por eso hay una antorcha encendida ahí. Y vamos a encontrarlas, vamos a buscar las otras, ¿vale? Lo malo de este sitio es que el suelo este asqueroso que te envenena, ¿vale? Va subiendo el veneno hasta que quedas envenenado. Estoy viendo que allá hay objetos, voy para allá. Así, con un par de meons. Estos son unos cabrones también, unos perros. Uy, este señor. Ya estamos con los cangrejos locos, tronco. ¿Veis? Si pasas mucho tiempo en este suelo, pues acabas envenenado. Cuidado con el puto cangrejo y ahora esto que le está. Pero voy a cagar a esto, que. De verdad. Estos quitas. ¿Dónde esto? Que los jalones, los que son duros. Se mueven mucho, son rápidos. Viene el señor. Déjame. Déjame. Por favor. No quiero problema. Caballero, caballero, por favor. Ya aquí la dificultad se va notando, ¿eh? Va subiendo ya bastante. Esos señores tienen pinta de duros, así que paso. Yo me quedo con mis perritos extraños. Que son los que. Tengo que estar al loro de la vida, ¿eh? Estoy envenenado. Por cierto, tengo mis almas por ahí que las he perdido, ¿vale? Ahora mismo no sé dónde. Yo solo sé que he perdido armas. Vale, vamos aquí. A ver si llegamos a su tierra firme. Por lo menos, yo qué sé, oye. Vale, sí, esto sí lo he visto. Esto me cura. Ajá. Sopa gratis. Sin gastar estus. Vale, ¿dónde he dejado yo mis almas, tío? Me ha matado un cabrón. Lo que pasa es que, claro, ahí en esta baza hay sitios. Qué babosa es esto. Que te calles. ¿Qué os pasa? A ver, ¿qué os pasa? ¿Qué os sucede? Sí, también hay babosas, hay de todo aquí, ¿vale? Está lleno de bichos. En general. Objeto. Titanita. Cuidado. Cuidado, joder. Me han tirado caca. A ver, Señoritas, señoritas, por favor. Señoritas, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, la estamina. Vale, ese señor tiene pinta de dar buenas hostias y gordas además. Hay un cangrejo allí que. ¿Qué pasa? Joder, qué escándalo. ¿Hay ese sitio? Ah, sí, eso está lleno de babosas de estas. Ya he ido y había un objeto, ¿vale? Es por un objeto. Mando un espadón, por cierto. Así, tal cual suena. Oye, ¿qué pasa? No sé si está liando parda. Hombre, si está solo, voy a probar, a ver. No, bueno, voy a por las armas primero, antes de ver a estos. No quiero perder, que tenía 20 y pico mil. No quiero tonterías. Avanza así para ir más rápido, más que otra cosa. Ahí va. Caballero sin nombre. No, espera, ahora lo miro. Me estoy envenenando. Es que, a ver, sí, debería ir a por ese, ¿vale? Pero. Necesito. Aquí, vamos a ver esa armadura. Que tiene buen nombre. Caballero sin nombre. Baja el físico y sube el peso. De momento no me interesa. Por lo menos la cabeza. Sin nombre. Físico 11, con 7, 12 con 4. Y encima pesa menos. Es que. Sí, tiene más defensa al golpe. Dos puntitos. Dura más. El veneno resisto más. ¿Sabes cuánto más? Mucho. Nah, pero no, no merece la pena. Sigo con lo que llevo mi armadura de heraldo. Estoy muy feliz. Vamos a buscar mis almas. Que es que no, es que a mí todo esto me parece igual. No sé si me entendéis. Sí, por cierto, debería estar al loro. Porque ya no voy envenenado. Y no me gustaría envenenarme otra vez. Pues se están comiendo algo, ¿no? Me parece que están por allí, porque yo estos señores me suenan. Estos señores
Pero ni para qué anda. Les he matado, pero no sé si los he matado ahora o antes. Y mis almas, colega. Que te van a ganar los bichos estos. Nah, bueno, es que no hay nada ahí. Ya he cogido el objeto todavía. Es absurdo. Nada, por ahí no, porque por ahí es donde tengo que ir luego. Cuando apague las tres llamas. Hombre, ya. Vale, a ver si se baja el veneno entero y llego allí. Venga, va. Uy, joder. Mierda, el suelo este, dos cojones, macho. Nada, me voy a envenenar. Aguanto la cara de envenenarme. Y efectivamente. Bueno, vamos aquí a tierra firme. Creo que... Ah, no, esto es de la sopa. Joder, se aquí ha estado, coño. Hurra por sopa. Vale, pues creo que he bajado y he tirado para allá. Voy a ir para allá, a ver. Lo que pasa es que... A ver, vamos a ver. A ver, me he echado yo solo. Vale. Bueno, estoy envenenado igual. Así que... Esto es para mí. Venid, chicos. ¿Qué os pasa? Después, violentos. Joder, ahí va. Joder, puto farol. Pero farol creado por la mierda del suelo este. Vale, un gilipollas. Creo que por allí he subido, pero voy a ir para allá, a ver. Ahí me he encerrado yo solo. Cosa absurda. De manera totalmente absurda. Me he encerrado aquí y manda un palizote muy serio. Vale, voy a poner aquí. Visiones de estómago. Ah, aquí es donde he cogido el espadón. Vale, entonces voy bien. Allí al fondo, no sé qué. Ah, sí, allí al fondo he subido, que había otra cosa, no me acuerdo el qué. Y he tirado para donde el... Ah, mira, las veo, las veo. Sí, amigos. Espérate, que... Este... ¡Ay, ay! Vaya. Caballero, caballero. Así me va a matar aquí, antes de coger las almas y la liamos. Pero es que me ha matado el tonto este, que es un cabrón, me ha cogido, me ha empezado a mover la cabeza de una forma. Pues que lo vais a ver ahora mismo. No hay tanta sangre en el cuello. Por favor. Luego se pone rojo, colega. Yo qué sé, me ha dado. No sé. Ese salto no me ha dado, pero quita mucho. Vamos a ver. ¿Cuántas cabezas me tienes que romper? Toda tu puta. No, no, sí, no, sí, ya verás tú que. ¡El veneno! ¡El veneno! ¡El veneno! Me ha matado dos veces el mismo tío. Tengo un serio problema con él. Y no es un boss, ¿eh? De estos me he cargado unos cuantos ya, pero el cabrón este, no sé, está dopado. Algo tiene que los demás no. Menos mal que he cogido las armas, tú. Un momentito, ya sabéis, el tema del fuego. Ya está. Pues nada. Ahora, ¿cómo he ido? Vale, la puerta esta la dejo a la izquierda, así que es por allí. Vamos a ver. Estos son los bichos estos asquerosos. Que no me interesa nada. Estos bichos los he dejado aquí a la derecha. Estás dando hostias por ahí, tochas y no sé de qué. LOL, joder. Los como de boca. Era por allí. Debería bajar un poquito el veneno, tío. Bueno, es que da igual, es que me voy a envenenar igual, sí. La que pase por aquí un poquito ya. Cataplum, pim pum, a la veneno. Ah, esa es la sopa. Paso de vosotros, tío. Vale, esta es la sopa. Es que bueno, ya que estoy aquí. Toca verlo. ¿Dónde era ahora? Creo que tengo que seguir para allá. Sí, era la cuesta esa. Vamos para allá. Me voy a cargar a esto, ¿sabes lo que pasa? Que si no me los cargo, me van a estar siguiendo y luego se me acumulan 16 tíos. Y la cosa se... Uy, cuestión. Y la cosa se complica. ¿Ves? Ya viene otro gilipollas. Todo es eso, es que como sigue aquí, no puedo correr y se me acumula 16 tíos y 16 veces esquivando. Y no es plano, no es bonito. Me está siguiendo un imbécil, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Mira, aquí me he pillado, mira, ¿ves? Me he quedado aquí. Me han empezado a acorralar tres tíos y no me han matado. No sé por qué. Vale, a ver. Creo que está por allí, ¿vale? No estoy seguro yo. Ahí están mis almas. Voy a cogerlas porque me va a matar otra vez. Lo veo venir. O sea, te quiero esquivar el primero.
por favor, esto se complica ya. Me parece todo fantástico, genial. No lo entiendo. Sí, muerto. Hostia, te dejan toda la cinemática, ¿sabes? Para que. Mira, mira cómo te matan. Joder, colega, voy a tirar con el notas este. Ese agarre me está quitando la moral. Vaya mierda de vídeo. Menos mal que estoy cogiendo las almas. Porque si no las pierdo. Y son muchas. A ver, no, por aquí he venido. Voy más directo. Que quiero matarle, ya es cosa mía. Pero si es posible, que quisiera matarle sin que otro me esté molestando. Es que nada, no, es que a ver, no hay camino para. Hombre, puedo ir de hoguera a hoguera, ¿no? Pues no sería mala idea. Lo que pasa es que. Están aquí los tontos estos. Vale. Esquive ahí bien hecho. Es que no quiero que me vea aquel. Por lo menos ahora que voy sin almas. Pues estoy viendo que me va a meter dos cates. Que me va a reventar. Pero bueno. Claro que no, que. O me lo como de boca. O nada. Que va, tío, que va, que va, que va. Paso, paso, paso. Muy grande. Vale, pues ya que. ¿Me has visto? ¡LOL! ¡No! 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 ¡Déjame! ¡No! ¡Vete! ¡Huye! ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¡Adiós! ¡No! Ahora vienen todos. ¡No! ¡Dejadme! Esto es lo que me refería. Dejadme, cabrones. Que me quiero quitar el tocho. ¡Sube! ¡No! ¡Mal rollo! ¡Mal rollo! Vale. Vamos a ver, venid de uno en uno. Me jodáis, ¿eh? ¿Eh? ¿Ah, no han sentido ese movimiento? Ahí va. Cuidado con la vida, Javi, la vida, que te veo venir. Vale, no entiendo vuestros. El tocho se ha ido. Vale, es que no quiero pegarme ahora con él porque. A ver, me pegaré con él, ¿vale? Pero no ahora, que se voy sin almas y. No sé cómo pega. ¿Te puedo dar así un poco? No, ¿no? Pone sí, ¿no? Capullo, ¿no? Un poquito de estos y del otros. Y vamos para allá. Este gilipollas. Por favor, caballero. Caballero. Caballero, por favor. Y ahí va, me ha cazado el cabrón. Me ha hecho una predic. Están por aquí mis almas, ¿no? Oye. Las he cogido, ¿no? Ah, sí, qué susto, tío. Vete, tío, voy a prepararme bien esto porque. Espérate, voy a ver el tonto esto otra vez. Voy a coger primero. Ya me ha matado un par de veces. No las he cogido. Somos así en mi pueblo. Vale. No sé qué hago. Vale, que está aquí. Uy. Que tiene varios ataques el cabrón que. No veas. A tomar en serio. ¿Cómo le defiendo a este? Que el cabrón me agarra. Bueno, mientras me pegue me da igual, pero no me cojas. Venga, ya, chaval. Cúrate. No, no, joder. O le doy rápido ahora. Sería jugármela. Por fin. Victoria para mí. Espérate, ¿cómo era esto? No. ¿Cómo era esto? Quiero hacerte una cosa. Quiero hacerte una cosa. Apuntar arriba no. No sé cómo se hace esto. Sí, ese es súper hacia abajo, ¿vale? Bueno, vale, ya me he cargado. Bueno, ya que estoy por aquí, ¿vale? Voy a hacer. Por aquí no hay nada así. Hay un chuchillo por ahí. Oye, por ahí he venido, ¿no? Sí. Vamos por aquí arriba. Ya iré a por el tocho ese. Cuando me lo cruce de boca. Vamos a ver esta zona. Que creo que ha estado. No me suena, de momento. Sí, se me suena, me empieza a sonar. Sí, me empieza a sonar mucho, bastante, demasiado. Sí, es todo aquí. Vámonos. Me ha llegado 32.000 almas, tío. Perder todo eso. ¿Cómo que no, sabes? O sea, que tenían notas este. Este es que me lo he cargado antes, me parece a mí. Y he seguido, y cuando he vuelto, pues me ha matado.
Así que vamos a ir por donde está el tocho. Vale, voy por aquí arriba. Esto me parece que está hoy. Vale, con estos que me firme un poquito. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Joder. Muy padre. Pero que como tenéis vosotros, tío. No os pillo los patrones, ¿eh? Vale. Ah, sí, por aquí. Esto es una troleada. Ah, mira, este es el primer fuego que ha apagado, ¿vale? Que sepáis que está aquí. Aunque yo. Ah, mira la hoguera de antes. Voy a pasar de ellos, tío. Voy a pasar de ellos, tío, porque es que. A descansar. Vale, aquí es donde hemos empezado, que lo sepáis. He dado una vuelta muy absurda. Era todo para recuperar las armas, ¿no? Bueno, creía que era algo eso. ¿Veis? Esa es la puerta. Así que vamos a ir ahora por allí, ¿vale? Por este lado, que parece que hemos ido ahí a la derecha. Hemos vuelto donde hemos empezado. Así que ahora vamos para este lado, que está, estoy viendo ya al hijo de puta del cangrejo. Y su séquito. Lo que pasa es que el cangrejo. Solo hay uno, ¿no? Es que se ha ido ya, la cosa se complica. Hay muchos objetos, tío. Si sí, no me jodas, que me voy a pegar con él con el farrol. Por favor, no me jodas. Chaval, ¿qué dices? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es mi colega! ¡Ah, es el gigante! ¡Ha vuelto! ¡Oh, le está dando pa'l pelo, tú! ¡Mátalo! ¡Mátalo, colega! ¡Oh, qué buena esa! Dale, dale ahí, sin miedo. Yo me te la esquivo. Mano a mano tuyo, amigo. Mátalo, mátalo. Mátalo. Es un poquito ciego, antes ha mutado mejor. No me gusta, un poquito, que lo tengo tan cerca. Cuidado. ¿Qué jugador es? Eso, eso. Oye, le podrías haber disparado mientras. Joder, me quiero curar todo. Sé que en el momento que me cure. Ah, no. Oye, me está disparando. ¿Qué es? ¿Me está disparando a mí o a él? Porque. Ya vole. ¡Ay! ¡Ay! Me he comido el combo, tronco. Vale, a lo mejor le tengo que llevar donde están cayendo las bombas allí. Eso de pegarme con Farrol. Bueno, con Farrol no. Bueno, con la mierda de aguas profundas no me gusta ni un poquito. Torreón de Farrón, que no me salía. Vale, pues voy directo. Voy directo para allá. Que tengo mis almas. Cangrejos de mierda. Odio los putos cangrejos. Vamos a ver, voy a cargarme los. Voy a cargarme los subnormales estos primero. ¿Me estoy pillando la espalda? Hola. Estos pegan, macho. Oye, a ti, a ver, vamos a ver, vamos a. Vale, es tu zona, tío. Es. Bueno, se baja de todo ahí. Amigo. Amigo, una ayudita. Oye, ahí hay algo. ¿Cómo? Pero quiero mis armas primero. No voy a decir que. Tengo tontería. Vale. Vale, ya puedo pegarme directamente. No ha dado, ¿eh? Sí, vale, parece que le pica por esta zona. Vale, parece que va por aquí. Le caza el cangrejo. Vamos a ver si es verdad. Sí, es un poquito más aquí a la izquierda. ¡Ay, va! ¡Sí, eso! Sí, es por aquí. Me tengo que quedar por aquí porque por allí ya no le caza. Vale, dale, esa es. Mi colega, mátalo. Mátalo. ¿Así? Esa es. Ya lo veo. Es que yo, él solo. No hace falta ni que actúe. Cázalo. Ahí. Ahí, ese es mi chico. Anillo de emblema de dragón eterno. Mejor me voy de aquí. Porque parece que sigue disparando por alguna extraña razón. Rama blanca joven. Corona de anochecer. Aquí hay muchos objetos, por lo que veo. Esto merecía la pena. Alma de soldado anónimo. Eso daba bastantes almas, ahora que me acuerdo.
Ascua, eso es bueno siempre. Vale, parece que lo he hecho muy bien a Marina aquí. A ver, montón de pino dorado. Gran arma de viajero desconocido. Uy, eso tiene buena pinta. Vamos a ver. Esta. Rama blanca joven otra vez. No sé por qué se llama. Rama es la página. Oye, el gigante está ahí arriba. No sé. No sé. A ver, un estus. El veneno sigue su curso. Me apetece quitármelo. O sea, me lo voy a quitar porque se va a poner otra vez. Es un poco absurdo. Bueno, pues. Ah, ya por fin. Ya ha salido del puto fango, macho. Vale, pues continuemos. Ya he cogido todos esos objetos. No hace falta que vuelva. Así que. Este. Este señor. Caballero. Caballero. Uy, hay más. Oh, no, otro puto de estos. Tío, mátalo. No, este tiene menos vida que el otro, ¿eh? El otro de la mano. ¡Ay, cabrón! Venga, 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 cázame todo el combo. La próxima vez me cazas un combo entero. Ahora me toca a mí. ¡Pollas! Más esto para el Javi. A ver, objetos por aquí. ¿Esto qué es? Pergamino de sabio. No sé qué es eso. Defunción, hora de tristeza. ¿Defunción de qué? De estos. De verdad, son setas, ¿no? Son setas que han fallecido, tío. Son como champiñones gigantes. Que tienen cuerpecillo humano. No, no sé. ¿Dónde sale esta gente, tío? Que se han fumado aquí, de verdad. Hacen una lleva cojonuda. A ver. Vamos por aquí. Oh, no. Oh, no. Oh. No es momento. Ese objeto tiene que ser la hostia. No sé por qué me da. Se me va a envenenar, ya lo sé. Espérate, me quiero cargar el primero. Quiero primero. Hay uno, sé que hay uno solo por ahí, ¿vale? Va, déjame cargarme a tu colega y luego ya nos pegamos tú y yo. Sé que hay uno solo por ahí y me quiero enfrentar a ese primero. Porque cosas evidentes de la vida, quiero saber cómo pegáis. ¡Sopa! ¡La sopa! ¡La sopa! ¡Sopa! Vale. Sopa muy rica. ¿Dónde está el cabrón este que estaba por aquí solo? Es que no sé si era por aquí. Es que tres a la vez. Uf, uf, uf. Creo. Hay un objeto allí. Ah, mira, ahí está. Vamos a ver cómo calza el notas, ¿vale? Y ya. Y si vemos que. Disculpa, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué si móviles tenéis aquí? Vamos a ver primero cómo calza este solo. Ah, solo la mía babosas esas. Vale, y si vemos que es muy duro. ya sabéis, ¿no? Vamos a ver, ven aquí. Champiñón. Vamos a ver qué tal vas. De momento me miras. Nada, me tiras las cosas esas que me has tirado antes. LOL, LOL, LOL. Son las mierdas esas que me está tirando el cabrón. Uy, mucho esquivo aquí, eh. Mira, van a por mí las calaveras, tronco. Oye, ¿se puede coger el objeto así como un nete? Ya está. A ver, puedo matarlo, ¿vale? Pero, uff, las calaveras estas me están quitando la moral, ¿sabes? Hijo de la gran puta, te quedo un toque, cabrón. Golfo, cierrabares, asqueroso. Hijo de una pehueca. Mariconazo. Family friend. A la mierda, family friend. Estoy muy indignado. Es más, me voy a ver las ascuas. Te mando una paria ya. Voy a ir un poquito ya más pro. A esa vidita. ¿Para dónde estaba el cabrón ese? En teoría tiene que estar por allí. Pues ese es uno. Y uno es duro. Allí hay tres. Hombre, puedo ir a saco Paco, coger el objeto y pirarme echando hostias. Es una. No sé, veo una gran opción ahí. Mira, este del fondo. Sí, pero primero voy a lo que voy. Sí, bueno, eso ha estado claro, el veneno. El objeto lo he cogido, por cierto, y no era gran cosa. Vale, me he envenenado, ¿no? Sí. Hijo de pehueca. Bicho malo. Buenas, hola, ¿qué tal? Ya está, ya está, ya está.
No tengo problemas, tío. No te movidas. Pipas eso, pipas eso. Ahí va. Ahí va, salió ahí. Es que lo malo es el fango, tío, no por otra cosa. Si no hubiera el fango este. Oh, por cierto, por bueno, tío. Digo que no quiero problemas contigo, ¿vale? Bueno, aquí sí nos podemos pegar si quieres. Ven aquí. Dos. LOL. Disculparme. Disculparme mi ignorancia. Paso de regreso. No te voy a mal usarlo. No es momento para. A ver. Estamos teniendo bastantes complicaciones. Por favor. Y no puedo huir porque. Vamos a ver. Vamos a quitarnos a estos gilipollas del medio, por favor. Qué rápido sois en el fango. Eso es un buen lugar para subir. Sí, yo iría, pero... Fast roll. ¿Os quedáis por ahí, por favor? ¿Pasáis de mí un ratito? Bonitos. ¿Os quedáis por ahí? ¿Pasáis del Javi? Vale, ya está. Ya me han dejado. Vale, por aquí he subido 327 veces. No sé para qué vuelvo. Por cierto, tengo ahí, ¿vale? Abajo izquierda tengo ahí lo de carne férrea, que no sé qué es, ¿vale? Porque yo lo doy... ¿Vale? No sé si sirve para algo. Pero bueno, ya lo veré. Yo creía que eras uno y resulta que hay dos. Pero es que yo quiero ir por ese camino. Así que tenemos un problema. Vale, parece que está ahí como un poco... Nepe. Seguro que alguno me ve. Vale, parece que han pasado de mierda. Bah, sabía yo que. Bueno, pero solo viene uno. Dejadme. Vale, vamos a ver una cosa, tío. Yo quiero ir por aquí. Ah, hay un fuego de esos. Oye, sí. ¿Y si toco el fuego? ¿Se activa la cinemática? Soy inmune cuando apago un fuego. No me toques la moral, ¿eh? Vale, llevo dos. Hay que apagar tres. Así que solo vienen venir. Que no sé para qué será. Cuidado, que acabo la cinemática. Ah, no. Vale. Me ha pillado aquí abriendo un paquete. De una cosa. Vale, ya tengo las dos. Pero me falta una, en teoría. Caballero. 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 Caballero, es tan amable. Vale. Tengo que llevar la mierda de los fantasmas estos, tío. O matarlo. Se me dan mazo, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres más duro! ¿Eh? ¿Eh, mierda? Vamos a ver, tengo otra opción, ¿vale? Tengo un hueso de regreso muy sexy. Para ir donde estaban los tres esos. Por esto es otro camino, por cierto. Ahora voy, ¿vale? Espera un momento que observe por aquí. Vale. Es por aquí. No se vaya por aquí, a ver. Vale, bueno, el último es tú. ¡LOL! Te he visto. Que es un normal, tío. Me tienes hasta los huevos. Mira, el tonto. El tonto a las 3 del te cojo y te arranco la cabeza. Se bufa o no sé qué coño le pasa. Invadido por el espíritu. Güey, no es momento ahora. ¿Es el dedo amarillo? Wey, no, bueno, vamos a pegar uno. Joder, me pega con dos estus. Enemigo duro delante. Espérate, que este va a venir por cualquier lado en cualquier momento. Enemigo duro delante. Mira el cabrón este. Ya veo. Vamos, mago. Toma. Un momento, tío. Oh, qué buena esa, ¿eh? Cabrón. Un momento, caballero. O sea, aquí todos bebemos estos. Vamos a ver. Si los ponemos... ¿Cómo nos ponemos? Oh. Te vas a... curar más. No, que te he dicho que... Que te he dicho que no, cojones. Gracias por venir. Espíritu oscuro... Oscuro expulsado con el no sé qué... Joder, ¿en serio me puedo poner la cabeza esa? No sé, yo tengo mi... Oye, ¿el enemigo duro era ese? No sé, que no lo sé, pregunto. Voy falto de estos,
Ah, no, no, coño, que no estaba envenenado, joder. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Tú eres el duro? No, tú no eres el duro. El duro me parece que es el que me acabo de cargar. ¿Qué ojitos? ¿Cómo te mira? Vale, bueno, sigo la torre de Farron, ¿no? Oye, por cierto, me estoy... Algo me pasa. Y no sé el qué es. Aparte del veneno. Joder, me quedan pocos estos, tío. Necesito una hoguera. A un hueso de regreso muy sexy. Envenenarse, es que... Es muy difícil no envenenarse. ¿Qué vas a hacer, loco? Eso no me ha gustado ni nada. Hay muchos de vosotros aquí. Vale, de momento he esquivado todos sus ataques. Ah, la mierda esa que echan. Que no sé qué es. Parece un paralizante o algo de eso. Polvo de reparación. A ver. Cura por tesoro. Uy, cuidado con los trolls. Cuidado con los trolls, que no me gusta nada. Ah, bueno. Este está abierto, por cierto. Pergamino dorado. No sé qué será. Abro aquí. Joder, tenía que haber... Antes de hacer eso... Vestido anticuado. Falta anticuado, aguantes anticuado. Antes de hacer eso tenía que haber mirado si era un mímico que ya verás tú algún día. Tanto con abrir los cofres tan libremente. Voy a tener tontería. Vale, esto es como una caverna, ¿no? Que ya está. Ya he observado y me voy. Aquí sigue habiendo colegas. Ah, no, estos son los que me... Pues ya están. Ah, no. Están muertos. Creía que estaban vivitos. Mira, está aquí tu primo. Tu primo el Joshua. Son duros, tío. Paso de ellos. Ya me ha visto, ¿no? Sí, efectivamente. Las calaveras de la muerte estas. Caballero. Joder, esto es lo que no quiero, tío. Pero se me deja en paz. Que no, tío, qué asco. A las babosas de la muerte estas. Vale, esto me suena. Aquí hemos empezado, ¿no? Vale, pues voy a ir donde... Mira, a ti me parece a mí que... Amigo... Cúrate que la tenemos. Cúrate que la tenemos. ¿Cacho? ¿Echo un toche ahí? Que son las mierdas calaveras esas que... Como tienen todas, te meto un palizote en descampado que... Claro, también te da la hostia padre. Vale, voy a morir, pero vamos. Eso lo tengo muy claro. Muy clarinete. Si no es por esto, es por el veneno, así que... Oye, la sopa. Vale, hay otro gilipollas por aquí. ¿Qué? ¡Lol! Déjame, tío. No quiero problemas. Bueno, pues eso. Bueno, me he quedado cerca de la hoguera. Tampoco pasa nada. Estoy cerquita de la hoguera. Así recargo los estus. Y debería ir por donde estaban los tres esos ahí mirando. Mirando un mapa. Bueno, lo que pasa es que he perdido las ascuas. Pero bueno. A ver, están, en teoría está cerca, ¿vale? Me ha matado por aquí. Por cierto, la puerta esa se puede abrir. Oye. Oye. Me ha matado por aquí, ¿no? Si estaba. ¿Dónde está? A ver, yo he visto esto antes de morir. He visto la mierda esta. Así que... Vamos a matar por este lado. Vale, están allí las almas. Vamos a cogerlas. Por allí ya. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No os he visto. Joder. Oye, ¿dónde estaba? Los tres estos que estaban ahí fumando. Fumando hierba. De la buena. Vale. Oye, la puerta esa no puedo abrirla todavía, ¿no? Porque creo que ponía que eran tres. No sé, voy a ver. Nepe, para mí. Ahí está el cangrejo. Y no quiero cangrejo. Bueno, aunque ha sido fácil, la verdad. Me he puesto un poquito ahí en la zona donde... De todas formas, el cangrejo ahora ya es absurdo, porque... No sé, van corriendo. Vamos a ver. Había tres imbéciles de estos. Por aquí. De los tochos. Esto ya me los he cargado antes.
El tonto de la espada. Le damos una patadita. Esto ya nos ha cargado. Es absurdo. Era estos, estos eran. Que están ahí como mirando el objeto ese, que por cierto tiene que ser la. O sea, ya puede ser la hostia. Y se pasó corriendo, tío, ahí como. Chavales, socorro. Vale. A curar antes de nada. Le puede ser la hostia la gema esta. Vale, Buah, se está siguiendo. Ayúdame. Quita, no vas a coger ahora. Por favor, a lo que estamos, Vale, pues me queda una llama, colega. ¿Pero dónde voy a ser esta? Gran pregunta. No, Fanco. Oye, ya les he dejado atrás, ¿no? ¿Dónde está la llama, tío? Todavía me queda una. A lo mejor lo he pasado ahí. Y eso no es de estómago. Aquí está algo. Vamos a ver. A lo que estamos, Caballero. Caballero, por favor. Pues que el puto fango este me quita la vida. No sé si está por donde. A lo mejor está por donde el cangrejo. Espérate, voy a subir por aquí, a ver qué pasa. Antes he subido, pero no sé qué he hecho. No veo nada. Nada extraño. Ahí parece una. No sé, vamos para allá, a ver. No me va a tirar, que ya sabemos cómo acaban las caiditas. Vale, veo un túnel que no sirve para nada. A curar. Voy a seguir por allí. A ver qué es eso. Muchas medusas. Hay una puerta. Es absurdo ir a por vosotras. Hay una puerta. Ah, por ahí he venido, ¿no? Pues joder, colega, vaya tela. Bueno, ya que estoy aquí. Hoguerita al canto. Y ya está. Recargamos un poquito. Como la zona esta no parece muy. Parece redonda. O sea, me refiero. Que. No parece, que parece una zona abierta hasta que encuentre las tres mierdecillas esas. Vamos a ir por la zona esta. A ver qué pasa. Otra vez los sapitos. Dale, con sus ojazos. Hola. Oye, tú parece que tiene los ojos más grandes, por alguna extraña razón. LOL, no me gusta eso. Ah, fallaste, güey. Cuidado que me paraliza y la tenemos. Oh, qué susto, tío, creo que era gigante. Caballeros, caballeros, por favor. Déjame pasar. No quiero ningún problema con vosotros. Hay un objeto ahí al fondo. A ver si lo puedo pillar. Así como dato. Espérate, voy a hacer que se bajen las cosas porque. me he metido un mal rollo. Mal rollito por aquí. Espérate, voy a dejar que vengan ellos. Que no tengo ningún problema. Esos gilipollas. Vale. Creo que me paralicen. No tiene buena pinta. Vale, voy por aquí. Que es lo que quería. Oye, lo del suelo este me está matando, ¿eh? Ahí hay un objeto. Ese hay un objeto que no ha estado por aquí. Vale, ya pasan de mí, ¿no? Vale. Ya no vienen, ¿no? Cojonudo. A ver, vamos por aquí, a ver. No sé. Hay un callejón. Ajá, sabía yo que había algo. Gran arma de soldado anónimo. Esa lo la he cogido antes. Dan bastantes almas. Joder, llevo 49.000, ya lo tonto, ¿sabes? No me da ni cuenta. Sería una gran putada morir ahora. ¡Eh, chicos! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Venís ahí todos happy? Oye, ¿no me soltáis nada, tío? Los golfos. Vamos a ver. Ahí hay objetos, ¿vale? Y tiene que haber alguna forma de subir. Y por ahí hay un gilipollas. Vamos a matar a los gilipollas. Que parece ligeramente más grande que sus colegas. Vale.
sido un movimiento muy inteligente por tu parte. Hasta la cueva de antes. Pero ¿cómo subo, tío? Pero vamos a ver. ¿Dónde salís vosotros? Que spamáis de cualquier lado. Oye, ¿cómo sube ahí arriba, tío? Me tienes hasta el... En fin. Vale, he visto un caminito por ahí. A lo mejor tengo que bordear esto. Aunque no tiene pinta. No, porque aquí se acaba. Vale, a ver dónde lleva. Joder, otra vez con la mierda de... Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, tío. Quiero ir por ahí, ¿vale? Vale, me han quitado la pared si es esa. He visto un objeto ahí arriba. Tiene que haber alguna forma de llegar ahí. A ver, mira aquí, primo. Tu aliento de cosa. A ver. ¿Ves? Quiero subir por ahí. Y ahí no. Por ahí no debería subir. Vale, pero he visto un objeto por ahí. Y quiero subir por ahí arriba. Estos escenarios son normales. A lo mejor en la cueva esta que me he metido antes. Sí, que me va a envenenar, ya lo sé. Ay, ¿por qué no había nadie? No hay nada, ¿no? ¿Eh? Pero un momento. No, hay setas en los árboles. No sé cuánto llevo, tiempo llevo, ¿vale? Si se acaba el vídeo, pues nada, no pasa nada. Se corta y ya está. Seguiré por donde lo se corte y ya está. Vamos a ver. Creo que alguna forma de subir ahí arriba. Entonces estos están muertos, ¿no? Sí. Quiero subir ahí. Y para subir ahí, tiene que haber un camino. Porque no creo que te pongan un objeto ahí. Vale, hay un letrero. ¿Qué pone? Visiones de desgracia. Tiene mucho sentido lo que ha dicho usted. Vale, no puedo pillarlo, ¿vale? A lo mejor luego más tarde podré acceder a él, pero ahora mismo no veo. Uy, va. Uy, va. No veo ningún. ¡Epa! Ahí. Oye, me tenéis un poquito hasta el. ¿Sabes? ¿Cómo te cuento? Uy, se te pega un toque a ti. Vamos a ver, sapo, rana, cosa. Oye, oye, oye. Me estás echando la mierda esta. Y te estoy apuntando a ti solo. Y me va a aparecer otro por detrás. Verás tú la risa. Vamos a echar. Me cago en... Es que me tenéis hasta la polla, tronco. Vos, pesados. Este es un normal. Ah, estaba vivo. Creo que estaba muerto. Bueno, nada, chicos, no sé cómo hacer. Joder, el objeto ese que he visto. ¿Dónde está? He visto un objeto ahí. Que no puedo correr. No puedo ni correr ni nada, qué asco, te lo juro. El fango este. Tío, este no puede... Ah, aquí está. Vayas de músico. Ah, que este me lo ha soltado uno de los que me mandaba antes. Joder. Decía yo, no sé cuándo paso por aquí. No he visto nada. Vale. Veneno. Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Qué asco de puto suelo va a acabar conmigo, dame veneno. Oye, la gema esa, a lo mejor me la pongo y no me enveneno o algo de eso. Pues me vendría muy bien ese combo. Oye, necesito apagar otra llama de esas. Pero no la veo. Vale, estoy volviendo al principio, ¿no? Es que tengo toda la cara de volver al principio. Un cofre allí. Bueno, cofre, un... Un objeto, motherfucker. Espérate, voy a pillar el objeto ese. Porque tiene pinta de que es de un señor que me ha matado. O no. Son de las babosas estas. Fragmento de esto es una polla, ha matado a nadie. Es un fragmento de esto es muy rico. Es que por ahí he ido ya, tíos. Es que no sé yo. Cachis la mar. Bueno, voy a echar uno. Creo que he venido, que estaban notas este, joder. No, esto no me suena. O sí. Sí me suena, pero solo había uno. Vamos a ver. Este es el fuego que. Porque está encendido. Porque es zona nueva, ¿no? Vale, cojonudo. Pues ya está, a las 3. Ya puedo abrir la puerta esa, ¿no?
Digo yo. Se abre la puerta. Caballero, se abre la puerta, por favor. Ahí estamos. Vale, esto era la idea, ¿no? ¿Y qué hay ahí dentro? Sitio no, bonito no es. Las cosas como son. Pero el juego me dice que vaya por ahí. Espérate, que hay un gilipollas por aquí, que lo estoy oyendo. Lo he visto antes. ¿Dónde está? ¿Se ha pirado? ¿Se ha pirado así, de buenas? De buenas a primeras aparece en mi espalda. Vas a un tonto del juego. Y tiene lanza. Chavales, ¿tenéis algún problema? A ver. A ver, parece que nos estamos complicando un poquito. Vamos a ver, vámonos de aquí. Esa que he venido antes, tío. ¿Y te has visto la puta llama esa? Uy, vaya tela. Sí, soy así de imbécil. Vamos a ver, señores. ¿Tienes algún problema? Hablarlo con vuestro abogado o lo que sea, porque dejadme un poquito en paz. Que no os he hecho nada. Chicos, debería ir a gastar almas, antes de continuar. No quiero acumular tantas. Hay una hoguera ahí preciosa, por cierto. Vamos a ver. Ya he abierto las tres puertas. Bueno, la puerta esa. Nos vamos a ir a subir un poco de level, ¿vale? O lo dejo aquí. Es que no sé cuánto llevo. Venga, vamos a continuar un poquito, ¿vale? Antes de hacer nada. Sí, venga, vamos a continuar un poquito. Vamos a ver esa zona que se ha abierto un poquito y lo dejamos, ¿vale? Y ya voy yo a mi bola. Oye, espera, yo tenía. Esta es, ¿no? Es aquí, sí. Ruinas de Torreón. Voy a esa hoguera por, más que nada porque me dejaba enfrente de la puerta. Y como comprenderéis, es buena idea antes que buscarlas y saber dónde está. Bueno, al final la encontraría, pero perderíamos más tiempo. No creo que sea más que una pantalla de carga. Vale, por aquí no. Por aquí. Vale, la puerta estaba aquí delante. Y sigue estando. Así que vamos para allá. Espero que no me maten. Vale, esta zona nueva, ¿no? Debería serlo. No sé, tío. Estoy entrando. Hay muchas velas. Tuvo la voz. Pido de confesión. Hay un señor aquí que. Ahí lo puedo hacer un bug out. Tiene ligeramente más vida. Bueno, están aquí rezándole a la meca. Pues paso de vosotros, tío, en serio. Me tienes hasta la polla. Lo que pasáis de mí, ¿no? Ya está. Entonces no hay problema ninguno. Letrero. A ver qué pone. Hurra por tesoro. Vale, pero ¿dónde? Oye. Ya verás tú, como es un troleo, y verás. No hay ni tesoro ni hay nada. No me digas más apitos. Anda, coño, ya sé dónde estoy. Vale, joder, vaya tela. Estoy donde antes estaba buscando mil caminos para. ¿Sabéis, no? Vale, pues por aquí no hay nada. Me jodas que tengo que bajarlo otra vez, tío. Solo por tirarme por ahí. La madre que me va a parir. Me he vuelto más absurdas y me. Buah, tonto la polla de estrés este. Vale, estoy en el mismo sitio de antes, ¿vale? Voy a pasar de este vilmente. No quiero tonterías. Si encontramos una hoguera, volvemos donde antes. Veneno, dame veneno que quiero morir. Dame veneno. Hola, buenas. ¿Qué tal, bichos? ¿Todo bien? Me alegro. A ver, la puerta estaba por aquí.
¿Me dejas en paz un poquito? ¿Sabes? Lo que pasa es que es una mierda, pero es que paso de pegarme con todo lo que veo. Ahí vamos a nada. Oye. ¿Eso qué es? Eso es muy alto, ¿no? Por una extraña razón, son escaleras. Yo quiero subir por ahí. Quita. Quita. Quita muerto. Anda. ¿Y dónde me lleva esto? A ver, tú, arriba, arriba, no sé por qué me da que va a haber algo que no me va a gustar. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver. Porque tiene que haber algo. Uy, sigo subiendo, pero voy por otro lado. No sé que me salte algo. Y la tenemos. Vale, subo por aquí también. Pues nada, vamos a subir por aquí. Qué de cosas. Es un bichillo de esos que se. Vuelo y lo subo delante. Y luego ceniza umbral. Vuelo y lo subo delante. Camino oculto delante. Luego ceniza umbral. Creo que. Tienen razón. Uy, espérate. ¿Eso es un dragón? La ceniza de soñador. Espérate, me voy a dar un vuelto por aquí antes de hacer eso. Hola. Chito. ¿Qué me das? Centellante, vale. Eso me venía bien para subir el arma esta de. Espérate, vamos a meterlo por ahí. El arma esta de hielo. La espada de hielo. No sé si es buena idea, chicos. Bueno, venga, va. Un par de huevos. ¡Eh! ¡Lol! ¡Hoguera! No me gusta eso. ¿Qué pone aquí? Vale, ¿cómo te has subido? Rezar al viejo lobo de Farrón. Etiqueta de la legión. Solicitar unirse al juramento. ¿Unirse al juramento? Sí. Solicito unirme al juramento a huesos de Farrón. Vale, llevar un trofeo. La prueba de juramento. Ofrecer planta, espada, sangre de lobo. Eso lo pilla por ahí, ¿no? Sí. A ver, solo tengo una. Ah, vamos a dársela. ¿A qué pasa? La devoción de profesas a tu juramento se ha in incrementado. Vale. Ya está, ¿no? No tengo más. Cojonudo. ¿Sirve para absolutamente nada? ¡Cojonudo! Bueno, sí, esto es lo que sirve. Hoguerita. Y la del pussy. Y me voy para aquí arriba, porque hay una palanca, un ascensor. Oye, hay una puerta ahí, por cierto. Antes de continuar. Ah, vale, había. Ah, vale, pues no la he visto. Me he comido de boca. Vale, ¿qué hago? ¿Subo? Vamos a subir, venga. A ver qué hay. Siempre se puede bajar. Pantalla de carga improvisada. Vamos a ver dónde lleva esto. Porque estamos yendo a la torre para arriba, para arriba, para arriba. Y no sé yo. No sé yo. Vale, eso es para llamarlo otra vez, por si se va. Oh, es un encuentro planeado. Bueno, por lo menos aquí veo el mapa de toda la mierda esta. Vale, seguimos subiendo. Vamos a seguir subiendo, a ver. Que por aquí hay una hoguera cerca, así que no hay miedo. Uy. Uy. Uy, uy, uy. Hay una hoguera cerca, realmente. Y voy con estos a tope y voy con todo a tope. Espera, podría probar. Un momento, voy aquí a este lado primero. Donde hay un notas que, bueno, que no me dice nada. Se puede pasar porque hay un letrero. Venga, vamos a por él, a ver. A ver qué tal calza. Hola, caballero. ¿Es usted duro? Hay mucha sangre por aquí, ¿eh? A ver, usted. Hay muchos objetos por aquí. Hola, caballero, ¿qué tal? Vale, eso, para empezar, ya no me gusta. Vale, vamos a ser activo. Ah, bueno. Cuidado, 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 cuidado.
hacer, lo sigo pegando. Tengo que recuperar esta mierda. Uf, 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 uf. Joder. No, pero creo que puedo con él, ¿eh? Vamos a probar, a ver. Lo que pasa es que tengo que estar al loro de esos ataques. Menos mal que hay una hoguera cerca, chaval. Vale, tengo que coger las armas antes de nada, ¿eh? Que no se me olvide. Casi me muero, tío. Forma absurda. Vale, vamos a llamarle. Vamos a probar una vez más, ¿vale? Y si veo... Oye, estoy... ¿Qué me pasa? ¿Normal esto? ¿Estoy hecho mierda? ¿Qué me pasa, mi churri? ¿Qué está hecha mierda? ¿Normal esta cara? No sé, tío. ¿Será por la macajura esa? Qué raro, ¿no? No sé si probaron las ascuas. Voy a probar unas ascuas, ¿eh? No, pero no es por eso lo que estoy así, pero que joder, vaya carito, ¿no? Sí, ya miraré eso. Hola. Y mis almas. Allí, vale. Buenas tardes, caballero. ¿Qué tal? A ver, es lento, ¿vale? Tengo que planearte. Vale, ese ataque me lo pondré de boca. Esto es muy rápido. Con este quiero estar a tope de vida. Creo que quiero tonterías. Vale, quiero. Vale, estoy pillando por la espalda. Esto lo tengo fácil. Aquí lo puedo par. Vale, ya se puede estar. Cuidado. Joder, macho, lo he visto venir, coño, no. Mal curamiento ahí. Vale, vamos. Oh, no, 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 no. Vale, no me ha dado, ¿no? Oye, lo estoy bien, ¿no? Joder, pues más raras, tío. Vale, caballero, un momento. Vale, aquí tengo. Vamos, vamos. Joder, qué hostias, tío. Tío, no puedo esquivar eso de otra forma, ¿sabes? Vale, me da una y me da otra. Vamos a ver si es posible. Eso no me va a gustar. Vale, no, vale. Vale, me lanza ahí de una forma muy cruel, tío. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a coger las armas, ¿vale? Y lo dejamos ya, ¿vale? Ya. Ya me cargaré yo a este solo. Ya. Ya lo enseñaré. No creo que dé mucho. Así que bueno, venga, no, lo dejo aquí, ¿vale? Voy yo a por las armas. Venga, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. No sé por qué te cueste caleto. Tengo que ya mirar por qué. Así que nada, una espero que os haya gustado el vídeo, lo dicho, dale like si queréis, compartidlo si queréis, suscribiros si queréis y nada, un abrazo a todos, pasad buena noche o día.